Hola chicas, buenos días, buenas noches, mejor dicho, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Uy, dime de algo. Vengo a enseñaros unas compritas muy, muy, muy ligeritas que he hecho en AliExpress y lo hice porque había unos descuentos y me hacían falta charms, que yo siempre ando a peleas con los charms, y os voy a enseñar los charms que compré. Estamos en la casa más antigua de Oanes, que data del siglo XVI. Una ruta por las casas centenarias de este municipio alpujarreño, que acompáñenos porque nos deja boquiabiertos. Puede tener unas 26 habitaciones en la parte interna. Preciosos corredores como este, que en muchas viviendas muestran que pasamos una ratita, aunque sea. Quédense que se la contamos ahora mismo desde aquí, desde Oanes. Es una pequeña localidad de la Alpujarra almeriense que celebra estos días una actividad muy peculiar. Dentro de una jornada están descubriendo casas centenarias de este municipio. Un municipio precioso de la Alpujarra con 700 habitantes, y como tú dices, este fin de semana el ayuntamiento ha organizado una ruta por casas centenarias, casas que mucha gente no conoce que existen, casas que vienen de la antigua burguesía, algunas incluso más antiguas del siglo XVI, otras vinculadas al momento esplendoroso que vive este municipio de la Alpujarra vinculado con la uva, del siglo XVIII, del siglo XIX, ha pasado de generación en generación, nos las han mostrado hoy los propietarios, los actuales, que las cuidan con mimo, es costoso mantenerlas, pero forma parte del patrimonio de esta localidad alpujarreña, que este fin de semana ha vivido una actividad de cultura y de noche de tradición. Nosotros la hemos podido visitar hoy, hemos visitado solo cuatro, ojalá hubiéramos podido ver todas, porque son muchísimas. Ojalá, son muchísimas las casas centenarias que hay en ese municipio, pero bueno, hemos visitado cuatro de ellas, que son una muestra de ese pasado esplendoroso de un municipio que además también tiene presente y que está inmerso ya en sus fiestas patronales, que son dentro de muy poquito. Tiene amplia tradición e historia y algo que pocos conocen, sus casas centenarias. Vale, mira, empiezo por enseñaros que esto no, realmente no son charms, son unas cuentecitas, mira, de florecitas. A ver si voy a abrirlo, pero esperadme, voy a coger las tijeritas. Bueno, os voy a enseñar que son, mira, estas cuentecitas, ¿veis? Mira, que son florecitas y llevan agujeritos. Compré dos paquetillos, ¿vale? ¿Veis? Y traen agujeritos que la atraviesan de aquí a aquí. Lo que pasa que no sé si tengo aquí un pincho escapero para enseñaros. Sí, mira. Aquí tengo un pincho escapero, pero creo que por el pincho escapero no va a pasar, porque es muy chiquitín. Pero vamos, a ver, lo tiene, mira. A ver, os lo enseño. Ahí. Por el pincho no pasan, habría que agrandarle el boquete. Quizá alguno lo tenga más grande y entre, pero creo que no. A ver, forzándolo un poco. A ver, no, esto hay que hacerlo más grande. Bueno, en realidad yo también lo he pedido para hacerlo imperdible. A ver si por el imperdible se coge, porque aquí no tengo ninguno. Bueno, pues esto, uy, un pelillo salamar, ahí, ¿vale? ¿Qué más compré? Mira, de estos compré dos paquetillos, porque estos se van en nada. Compré estas teteras, que me parecieron muy graciosas. Son en 3D y de hecho, mira, se quedan de pie. Las voy a tumbar, ¿vale? Para que la veáis. Son huecas por dentro. Y esto es charme. Esto no tiene... Bueno, se le puede poner... Mira, sí. Todos los charmes tienen agujeros. Mira. ¿Ve? Pero yo lo quiero de colgante. A ver. Se vería así. ¿Veis? Y son teteras. Y son bastante grandes y traen 5 nada más. El paquetillo. Esto es de AliExpress, ¿eh? Compré estas copas, que me parecieron muy graciosas. Estas traen más, también son en 3D. A ver, os lo ensarto aquí, si puedo. Mira, estas copitas, que me parecen muy graciosas. Y también yo creo, ¿veis? Sí, se quedan de pie. Y son muy monas. Y de estas sí, de estas trae, yo no sé, por lo menos traerán 30 o 40. No, tampoco te pasa. Yo creo que una, no sé, las contamos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20, 20 copitas. Bueno, pues se copa, pues yo como Cali no lo veo. Lo vería quizás más como un catarino que como un Cali. Lo digo por los libros de primera comunión. Pero tampoco es tan mal de Cali. Lo que pasa que creo que yo lo veo más, no sé, como una copita, aunque como cáliz tampoco está mal. Cáliz lo veía yo más, como más ancho, ¿no? Como la boca más ancho, no tan alargada. Mira, compré esto que me hizo mucha gracia porque menuda, pedazo un poco más, y la traen 10 piezas, y mira, son las espátulas de la cocina, pero son enormes, ¿eh? Mira, que son simpatiquísimas, y traen 10. Y son muy graciosas y son muy grandes. ¿Qué más? Pedí jarras medidoras, que son huecas por detrás. Mira, ¿veis que son huecas? Pero por delante son muy graciosas. Mira, qué mona. Y también traen, yo creo que 10. Sí, la misma cantidad. Me parece muy graciosa. Pedí sartenes. Ay, que las sartenes también son muy monas. Mira. A ver. Yo todo para cocina, que no falte. Compré abridores de botella. Esto, mira, que viene la bolsa rota. Y traerá 10 también. Esto es que viene la bolsa rota, mira. Que tengo aquí esto. Y ya, pues, lo voy a poner aquí, porque se me van a salir. Bueno, por delante llevan como un pequeño, una pequeña mueca, un pequeño dibujo ahí. No sé si, a ver si se puede enfocar. ¿Veis? Que lleva ahí como un pequeño dibujo. En realidad es como un taladrillo ahí puesto. No sé qué será. No sé, como un adornito. ¿Qué más? Compré relojes que me hacían falta porque el reloj que yo usé para el otro fue que me vino en un intercambio, pero no que yo lo comprara. Y nada más que tenía ese. Entonces compré este otro, que son iguales, yo creo. Y mira, trae también un montón, por lo menos 20. Este. ¿Qué más? Compré cristales de nieve. No. Compré una bolsa de cristales de nieve que vienen distintos. No sé si vendrá de dos en dos. Mira, no. Lleva un ciervo, un cristal de nieve. Son distintos, ¿veis? Otro cristal de nieve, un árbol. Este es igual a este. Otro ciervo distinto. Una bota. Mira, el muñeco de nieve que pone Joy. Otro cristal de nieve. Un regalo. Este es igual a este. Otro cristal de nieve. No, esto es un Papá Noel. Otro arbolito de Navidad. Bueno, los que sean repe los quito, porque así me coge otro. El mismo Bambi viene en dos de este. Este viene en dos también. Este es otro modelo. Otro árbol de Navidad que no lo he enseñado antes. Otro cristal de nieve distinto. A ver, este es este. Vale. Este árbol de Navidad viene en tres. Es random. Otro cristal de nieve que termina así como en flecha. Otro reno. Este cristal de nieve que es este. Este que es muy grandote, mira qué grandote es. A ver, otro Papá Noel. Otro cristal de nieve distinto. Otro común, igual que ese. Dos como ese chiquitito. Viene random. Y este que es el de la... este. ¿Vale? Pues todo eso. Realmente lo que se repite más son el cristal de nieve. Bueno, Papá Noel y ciervo. Y árboles de Navidad me han venido algunos más. Pero estos estaban tirados de precio, un y pico costaban. Y dije, bueno, pues me voy a pedir porque me quedé sin charm de Navidad. Yo no sé dónde lo he puesto, pues no es posible. Ah, pedí estos relojes, que son los de los relojes derritiéndose, tipo Dalí. Y también viene un montón. Todos son iguales estos, ¿eh? Viene un montón. ¿Qué más? Pedí chapa. Chapa de botellas de chapa, que os lo enseño. Pone beer, son chapa. Mira, así. Y traen 10. Y por detrás, así.
hueca, ¿vale? Y esto, así. ¿Qué más? A ver. Ah, mira, estos son hueveras. Son graciosas también. Mira, para poner los huevos, 6, media docena de huevos. Y traerán, pues no sé, 10 también, 10 o 12 traerán. Son muy graciosas también. ¿Qué más? Pedí la botella, por supuesto, que también vienen en 3D, también son huecas. Hueca. En 3D porque se quedan de pie. Y aquí lleva, no sé si se va a apreciar ahí. Bueno, lo pongo aquí a ver si lo puedo acercar. Que pone Win. Win. Pero no invierno, ¿eh? Winne pone. No sé si es invierno, no sé. Ya a esta altura y a esta hora ya. Y pedí botitas de Navidad, muy parecidas a estas. Yo diría que son iguales, son iguales. Mira, son las mismas. ¿Veis? Solo son iguales que la otra que venía en el sobre. Fijaros cuántas vienen. Pues dejo esta y esta la meto aquí. Y mirad, las medidas estas americanas, las cucharas estas de las medidas, los tres cacillos, pues pedí también. Y mirad todos los que traen. Traen una pila. Por lo menos 12 también pienso yo que traerán. ¿Vale? Y por último, enseñaros esto, que esto son campanas. Estas son doradas y tienen esmalte y son muy bonitas. Mira qué mona. A ver, la pongo ahí en medio. Son muy monas y son campanas. Y había pedido, que no ha llegado en el envío, y le he puesto una reclamación al vendedor. Había pedido otras cosas que eran también muñecos de, o sea, galletas de del muñeco de jengibre y cositas así, pero eso no venía en este paquete. Le he puesto una reclamación, pero no me van a devolver el dinero porque yo tengo hecho que AliExpress pedido reclamaciones, no me lo había mandado y no me ha devuelto el dinero, así que no creo que me lo haya devuelto. No creo que me lo vayan a devolver. No me gusta ya AliExpress. Además de que es caro, son un pillo ladrones, la verdad. Prefiero Shein, que por cierto estoy esperando un pedido de Shein, pero no sé si me llegará antes de que yo me vaya o ya será para la próxima, que no sé. Entonces, pues nada, esto han sido las compritas mías de AliExpress, que espero que os hayan gustado. De ser así, me podéis regalar un like, ya de paso. Y nos vemos pronto, también si queréis. Un beso para todas, cuidaros y hasta la próxima. Chao. We don't let it go.